Con sabor amargo. Sí, ¿está bien? Señores, gracias por estar con nosotros en programas de Café con Sabor Amargo, como cada jueves, con don Juan Carvajal. Don Juan, gracias nuevamente muy, por estar tardes, aquí. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos. Juan, ¿sí? muchos temas, Juanito, que platicar hoy, pero por desgracia, nuevamente, la pandemia del coronavirus, híjoles, sigue aquí en Yucatán. Por desgracia, hoy 33 defunciones más 28, más 30. No nos está yendo nada bien ahorita al principio de agosto, ¿eh? Como que esta curva no baja, más bien parece una completa, ni siquiera ya es vertiginosa, no es vertical, Juan. Y el problema es que decir 33 defunciones se dice fácil, pero realmente junto con el número total de fallecidos son más de 1,000. Híjoles, 1,340 personas fallecidas en el estado, Juan. Son muchas familias. Son sí. Muchas familias que el dolor, la impotencia de perder un familiar debe ser difícil, muy difícil. Por lo cual, desde aquí, nosotros, en nuestro espacio, pues todo el respeto para con ellos y toda la solidaridad. Y lo hemos dicho, Juan, de nada sirve que nosotros, que muchos nos cuidemos y la demás gente no se cuida. Es parte de nosotros ser responsables de esta situación, es parte también de las autoridades, porque son los responsables de ver de la seguridad y dar información y, como hemos dicho, acompañar a los ciudadanos a una buena estrategia en el cual, ¿de qué sirve que tú como autoridad digas que hay que quedarse en su casa y ves a funcionarias exhibiendo las piernas en Chelem o ves a otro funcionario sacando sus fotos en un miércoles de trabajo diciendo que está en Chelem? Esa parte del gobierno que no entiendo, que no logra ser empático con la ciudadanía. Y entonces, si yo veo que esa persona está exhibiendo las piernas hacia arriba, diciendo que está bonito lo que está haciendo en Chelem, igual que el funcionario, Juan, ¿cómo voy yo como ciudadano a creer que está pasando algo? Y esa es la incongruencia, Juan. Sí, efectivamente. Es lamentable esta situación que mencionas, porque además esto, aparte de lo que tú estás comentando, fue notorio en redes sociales, las fotografías que sacaron sobre la propia familia del gobernador, Mauricio Vila Dosal, aglomerados en una casa, haciendo fiesta, tomando los tragos, ¿cómo se llama?, el baño de piscina y todo. Entonces, pues eso es lo que lleva a la falta de credibilidad, porque la demás ciudadanía dice, bueno, ellos de qué privilegios, tienen, de qué privilegios gozan. Nosotros aquí encerrados y ellos gozándola en la playa. Entonces, eso motiva a la desconfianza de la ciudadanía y con justa razón, cuando en realidad la primera restricción que debe de ser es para la familia del gobernador, que es la autoridad. Oye, lo pueden hacer, pero no lo suban en redes. Pero así ves, Juan, en los gobiernos municipales hacen lo mismo. Oye, voy a subir mi foto con mi hermana tóxica, como dice la primera dama de UMAM, y no pasa nada, estoy en la alberca. O está pasando en Columá, o está pasando en Izamal. ¿Dónde están todos los partidos políticos, todos los políticos de diferentes partidos políticos? Hacen lo mismo. Entonces, estoy diciendo que está tremendamente la situación de los contagios. UMAM, en Valladolid, en Motul, en Ticul, en Peto, en todos lados, Juan Tecach. Y sin embargo, ves a los funcionarios frescos como si nada. Yo no puedo creer entonces
que tú me digas que yo me quede en casa, pero además en mi casa, mi jacalito, yo no tengo ni siquiera, oye, una tina para remojarme. Claro. Y eso es esa es la realidad, lo que está pasando con la gente de los secretarios de Estado, ¿no? Sí, y bueno, pues otro factor que se está dando, que está motivando a que la gente desconfíe de la veracidad y la peligrosidad de este, ¿cómo se llama?, de este virus, es que hay demasiadas personas que tienen casas en la costa yucateca, a donde acuden los juniors, y donde está corriendo la cerveza y el licor, las fiestas, la pachanga, ¿sí? Entonces tú te dices, bueno, si estamos en ley seca, ¿cómo es que estas personas están abasteciéndose de bebidas alcohólicas? Entonces, las demás personas dicen, bueno, yo también tengo ganas de una cerveza, por lo menos. Pero entonces, por eso, ¿sí?, Juan, y vamos al segundo punto, que vamos a tocar ese clandestinaje. Sí, y es un punto interesante que tú dices, ¿de dónde, si estamos, ahora sí, en ley seca, de dónde se sigue la gente emborrachando, siguen sacando litros y litros de alcohol? Si supuestamente hay un control tremendo en la venta de licor. Pero también hemos dicho, hay alcaldes que cuando le dijeron la primera vez que hubo la ley seca estaban felices, otra vez que hay ley seca están más felices, Juan. Porque están haciendo ahora sí, desde junio y 6 de agosto, y ahorita otra más con la venta. Hoy incluso vamos a hacer un reportaje de una alcaldesa en el cual detuvo a unas gentes de unos regidores de Motul que estaban llevando cerveza. Juan, entonces, ¿qué está pasando? Ves en el sur, cuando ves el alcalde de Petro, como nos platicaba el Arush, que es el que está coordinándose para la venta de cerveza. Ves Umam, ves, ¿cómo se llama? Carasín, ves todo el asfal. Dices, ¿qué está pasando, Juan? No es posible que los mismos alcaldes con la policía municipal se sabe, no de ahorita, que son los que cobran y tienen clandestinos, Juan. Es increíble. Sí. No podemos tapar con el sol con un dedo, Juanito. Sí, mira, para nadie es desconocimiento de que por muchos años atrás, precisamente los presidentes municipales son los que controlan o mantienen el abastecimiento de los clandestinos. ¿Por qué? Porque hay una ganancia ahí fuera de la ley que obtienen estos funcionarios públicos. Y déjame decirte, en la pasada, el pasado decreto de la ley seca de hace mes y medio, tengo información de que por lo menos entraron 5 trailers repletos de cerveza y licor. ¿Cómo es que entraron y no fueron detectados esos trailers a la entidad? Una persona de Quintana Roo me decía, aquí no hay ley seca, pero el desabasto, porque todo se lo están llevando para Yucatán. ¿Cómo? Sí, me dice, sí. Entonces, aquí dice, nosotros tenemos ley seca, pero por desabasto, porque todo se lo está llevando a Yucatán. Entonces, ¿cómo entra ese cargamento de bebidas que está prohibido? ¿Cómo entran? ¿Dónde está la policía estatal para detectar eso? Y déjame decirte que algunas fuentes me han comentado que es familiares cercanos a Luis Felipe Saidén quienes introdujeron por lo menos 5 trailers de bebidas alcohólicas a la entidad. ¿Sí? Entonces, vemos que hay una impunidad tremenda. Esos son los factores, uno de los factores que nos está llevando a que la gente desconfíe, a que la gente no acate las disposiciones oficiales de las autoridades. ¿Por qué? Pues porque ven que dicen una cosa y por atrás se comportan de otra forma muy diferente, contrario a la legalidad que se señala. Sí, pues además lo dice Juan,
No es posible que siga habiendo tantas personas que incluso en la calle están bien happy si supuestamente hay ley seca. ¿De qué sirve, Juan, que tú le digas a los restaurantes vas a cerrar hasta las 10 de la noche? ¿De qué sirve que tú a las pobres agencias familiares los cerraste completamente su única fuente de subsistencia cuando por otro lado la cerveza sigue corriendo por todos lados? Sí. E incluso, ¿qué pasó? Fíjate, fueron tan abusadas las cerveceras que recuerda que recogieron de las agencias todas las cervezas. ¿Por qué? Porque, bueno, piensa mal, acertarás. Ya sabían dónde las iban a distribuir, ¿no? Claro. Como decía nuestro amigo Ramón Reina de Motul, de Junumá, allá hasta por te las lleva el clandestino, le hablas por teléfono y te las lleva. Entonces, Juan, pues ¿de qué se trata? ¿De qué se trata realmente este juego, ¿no? Este juego que por un lado aprietas y por otro lado dejas abierto completamente todo. Efectivamente. Sí, vemos que en todo esto, pues hay una enorme ganancia, no de cientos y miles de pesos, de millones de pesos, porque una canastilla de 6 botellas o 6 latas se ha dejado en costo hasta de 300, 350 pesos, o sea, el doble de su precio normal, ¿no? Entonces, estos son los factores que están coadyuvando en este problema de infección del coronavirus en Yucatán. Además de otros factores. Hoy, Juanito, pero aparte, incluso yo preguntaba, incluso lo platicamos, ¿y qué está haciendo los empresarios yucatecos, Juan? ¿Qué están haciendo? Porque, o sea, no puede ser que ellos, ya vimos que se quieren como revelar un poco, ¿no? Pero no han sido ellos nada realmente creativos ni propositivos, ¿no? Ellos no están siendo, o sea, están dizque aguantando, pero no están presentando nada, nada creativo para que digas, oye, hay que hacer esto conjuntamente con el gobierno. Claro. Yo veo a ellos simplemente se quejan, pero no hacen nada. Sí, como vemos el presidente de la Canacome, Michel Salum Francis, que hoy critica la falta de medidas más adecuadas en los paraderos del centro de la ciudad, donde dice que no hay el suficiente número de unidades para que no haya esas aglomeraciones. Efectivamente, nosotros aquí lo hemos dicho desde un principio, que era el momento en que el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorialidad, que dirige Aref Karam Expósitos, debería de haber aprovechado para que no se hagan paraderos, ¿sí?, en el centro de la ciudad, sino que pasen de lejos y que el paradero esté en las colonias, donde ajustan tiempo. Pero eso no se ha hecho. Bueno, entonces, este mismo empresario dice que esa es la fuente de contagios. Pero yo, como bien dices tú, digo, ¿qué ha hecho la iniciativa privada? Para empezar, la iniciativa privada no ha establecido entradas a trabajo, ya sea oficinas, fábricas, de forma escalonada. Que cada hora y media entre un turno. ¿Para qué? Para que no haya precisamente esa aglomeración en el transporte urbano. De que tampoco ha establecido turnos, de que una parte de sus empleados, trabajadores, obreros, trabajen un día y un día no, un día sí y un día no. Entonces, eso no lo han hecho, ¿sí? Y bueno, otras empresas que su trabajo puede ser desde la casa, por medio de la oficina de casa, ¿sí?, el trabajo en casa por internet. Entonces, ¿eso qué se está haciendo?
Pero nos damos cuenta que aquí las riendas y las directrices las debe dar la autoridad estatal. Y en esto, la autoridad estatal, previendo las próximas elecciones, no quiere conflictuarse con ellos para nada. No quiere tocarlos para nada. Pero ¿Sí? Juan, pero aquí el presidente de la Cámara, como tú dices, si ellos fueran creativos realmente y ponieran su parte, Juan, yo creo que la autoridad estatal, o sea, hace falta esa coordinación. Yo cuando escucho que dice Michelle Salud Francis, por Salud. cierto, ¿No? el presidente de la Cámara que no tiene empresa, por cierto, que diga que, oye, vamos a estacionar los camiones alrededor de la Plaza Grande. Oye, Juan, también es una vacilada, por favor. Sí, no, O sea, no, que no es friegue. un O sea, dice, oye, despropósito enorme, un despropósito espérate. O sea, ¿quién te lo dijo, chato? O sea, ¿quién te está asesorando claro, también? Y sí. vas con una propuesta así al gobierno, obviamente te van a mandar por un tubo, Juan. O sea, la Claro. verdad, ¿dónde Y mira. está por parte de organismos de la Cámara de Comercio, de Coparmex, dónde está un programa de acción? Que yo creo que también, oye, a ver, gobierno del Estado, mira, esto es, y se ha dicho desde siempre, con los mismos camiones, Juan, ¿por qué no aumentar más camiones? ¿Por qué no las corridas serlas más rápidas y no dejar allá estacionados media hora un camión? Además, tú lo sabes, la gente está en el sol, Juan, haciendo tremendas Sí. colas, porque no hay suficientes camiones. Pero además salen de allá. Ok, salen y solamente son como marca, uno en cada banca. Pero saliendo del centro histórico se llena. O los que Efectivamente. vienen del barrio, de las colonias, están saturadas, Juan. Entonces, Efectivamente. ¿qué? Entonces, oye, ¿estás haciéndote qué? O sea, y eso no puede ser. O sea, hay que tomar medidas. Allá sí la policía estatal, así la dirección de transporte, a ver si realmente se está cumpliendo o no Con las para que normas haya una sana sanitarias. distancia. Y estamos Exactamente. viendo que no, Juan, es el problema, que aquí Sí. hay falta de coordinación. Sí, mira, otro factor que yo observo es la negligencia de las autoridades estatales y municipales para el abasto de víveres. Sabemos que el principal centro de abasto es los mercados municipales, el Lucas de Gálvez, el San Benito, la Pepita, etcétera, y todos los demás comercios a su alrededor. Yo considero que es erróneo haber prohibido los tianguis, o también llamados mercados sobre ruedas, porque se ha visto en otras entidades. Y se ha dicho por parte de autoridades sanitarias que al aire libre es menos propenso el contagio, al aire libre y con menos aglomeraciones. Si tú estableces que los tianguis y los mercados sobre ruedas estén en los parques de las colonias, estás atacando dos cosas al mismo tiempo. La economía de esas personas que no están trabajando, que no están laborando, ofrendando sus productos, y estás evitando la aglomeración en el centro de Mérida. ¿De qué sirve de que hayan pintado cebras amarillas en el primer cuadro? La aglomeración se da. Entonces, los vehículos siguen asistiendo. Entonces, lo que hay que hacer es evitar la aglomeración. Y Mira, entonces, Juan, el sí. problema de los tianguis es muy complejo y te voy a decir qué pasa con los tianguis. Por desgracia, los tianguis es una mafia en el cual está controlado para 7, 8 personas que son los que controlan los toldos. En el cual vas a encontrar de la venta de allá de todo, no solo subsistencia, Juan. Ese es el problema, que la gente perdió el control de los tianguis. En el sentido que hasta refrigeradores encuentras. O Sí, sea, el problema de eso los es. tianguis, Juan, pero además, Juan, el problema de los tianguis
es que también los parques se desbaratan. La luz, que ¿cómo se llama? La limpieza, todo eso, lo tiene que hacer el municipio, porque el que vende renta toldos se los cobra a los tianguistas y no hace nada. ¿Qué pasa aquí ahorita en este momento con la situación de los tianguis? Es otro momento de oportunidad para regularizar realmente. Son más de 72 tianguis, son más de 72 gentes, o sea, 32 puntos en el cual estás, evitas muchas veces que haya deporte o la gente salga a caminar, porque ya la invadiste, Juan. Y sí, el negocio de unos solos es una verdadera mafia, los tianguis. Ese es el problema, Juan. O sea, el problema de los tianguis es que realmente muy pocos, y los conozco perfectamente, son los que están amafiados, ¿sí? Ojalá que la autoridad municipal agarre ahora sí y los organice para hacer condiciones idóneas. Imagínate un tianguis con más de 1,000 personas, Juan. El del parque, el de, ¿cómo se llama? Más de 2,000 que tienes en San Roque, más de, en la Madero. Juan, es un, son unos monstruos en el cual realmente, por eso te digo, el problema de los tianguis es muy complejo, en el cual si tú no agarras bien y los organizas y evitas que si cuando se dé la situación, determines, Juan, qué tipo de producto puedes tener. Son de subsistencia, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Es lo que debes tener. Claro, claro. Organizarlos. Yo me acuerdo y veo los tianguis que hay en Chilangolandia. Cómo comidas están bien organizado, cómo ropa está organizada, bien, cómo las verduras. Eso era, recuerda, era mercado sobre ruedas. Los mercados sobre ruedas, Juan, hace muchos años desaparecieron de Yucatán. No existe como tal. Mi amigo, que es el presidente de la asociación de mercados sobre ruedas, don Luis, pues está allá, pero fue completamente, lo hicieron a un lado por esa moderna mafia de los tianguis, Juan. Eso sí es lo que está pasando. Pero mira, ahí coincido contigo precisamente. Es el momento en que las autoridades municipales retomen el control de estos, de este tipo de comercio ambulante. Porque en la década de los finales de los 70, principios de los 80, cuando se estableció este programa en Mérida, estaba controlado por el ayuntamiento. Había una directiva de cada tianguis, eran los responsables de, así es, del número y del número de oferentes y del tipo de productos que vendían. Y como señalas tú, eran precisamente productos de alimento. No había línea blanca, no había perfumería, no había ropa y todo. Bueno, era eso. Bueno, hay una, tenemos que aceptar que hay variables y todo que se, de la modernidad, que se tiene que aceptar. Pero si en realidad los ayuntamientos, desde que llegó Ana Rosa Payán, que los empezó a soltar y empezó a crearse esta mafia que tú mencionas, el municipio empezó a abandonar, ¿sí? Y una de las, recuerdo, una de las responsabilidades que tenía la directiva de cada mercado sobre ruedas, que así se llamaba en esa época, era que ellos mismos tenían que limpiar su espacio. Exactamente. Y solamente pasaba el carro de la basura del ayuntamiento y recogía la basura nada más. No tenía que estar barriendo ni nada. Y se hacía principalmente en una parte de un parque y las calles adyacentes. Tú me das cuenta, Juan, vas a los tianguis y ves cómo están colgados todos, y ellos se cuelgan de la energía. Y el que está cobrando los toldos no paga nada. No, el que paga es el ayuntamiento para la energía eléctrica, ¿no? Pero por eso digo, es un problema complejo. Ojalá, de verdad, el ayuntamiento lo agarre el toro por los cuernos, como dice por allá,
Sí, porque es le compete, igual que los ambulantes. Sí. Igual, igual los ambulantes del centro histórico. Es hermoso caminar y que no hay ambulantes. Y es otra mafia también los ambulantes. Sí. Tienen derecho, Juan. Sí. Pero no puede ser que tu ambulante tengas 3 metros de banqueta. Sí. O sea, oye, espérate, ¿de qué se trata? Y la mafia también está allá en los ambulantes. Entonces, ahí, son cosas que realmente ahorita es el momento de poder regularizar y que no vuelva a pasar. De hecho, la primera gestión de Renán se logró reducir completamente el número de ambulantes y quedaron ahora 70. Ahora, ahora sí, como los gremlins vuelven a salir porque les das chance a esa mafia, Juan. No es posible que una mafia, ¿sí?, de 4 o 5 gentes agarre de verdad y se crean los dueños de la calle y que tú se lo permitas y después te chantajeen, ¿no? Sí, porque es la sobrevivencia de nosotros. No. Es una mafia, Juan, y eso pero aquí, no se puede permitir. Pero aquí, pues, para evitar en estos momentos de pandemia, para evitar más contagios, creo y considero que es una medida adecuada que hay que hacer, pero ahí se tiene que sentar y poner los pantalones la autoridad municipal para meter en cintura a todas estas mafias que han crecido gracias a las administraciones pasadas. ¿Sí? Bueno, y Renán ya fue doblemente. Sí, yo me acuerdo muy sabe bien, y conoce. Sabe y conoce. Oye, Juan, ¿sí?, aquí en todo el coronavirus, como hemos dicho, vino a desnudar muchas cosas malas que estaban por todos lados. Nadie está preparado. Pero además, oye, en el Congreso ya es fiesta, vamos de party, ya no hay que trabajar, ya no hay que, por qué hacer leyes, todo está bien. Mira, ¿cómo está ese rollo que me estabas platicando de la presidenta, hombre, mesa directiva? De pena ajena, ¿no? Las declaraciones que hace la diputada del PRI, Yenice Escobedo Salazar, quien señala que terminó el periodo ordinario de sesiones, entra en función la comisión permanente del Congreso, pero que tuvieron un acuerdo en la Junta de que ya no iban a meter ningún diputado, ya no iba a meter ninguna iniciativa más. Ya, por la cuestión del coronavirus. O sea, que ya no va a haber iniciativas. ¿Por qué? Pues porque ellos ya se van a descansar, se van a resguardar con su sana distancia del pueblo. ¿Sí? Dices, ¿cómo puede ser posible que los representantes del pueblo, ante esta situación tan crítica que estamos viviendo en Yucatán, se retiren? Hay muchas cosas. Como decías ahorita en este momento tú, esto nos ha desnudado, nos ha dejado ver todas las debilidades que tenemos como instituciones, como autoridades. Y hay muchas cuestiones que hay que reformar, actualizar, leyes que hay que actualizar. Y esto no solamente para nuestros diputados estatales, también para nuestros diputados federales. Por ejemplo, estaba yo revisando el artículo 29 constitucional acerca del Consejo General de Salud, ¿sí? Y pues esta situación de que es tibia su actuación y su mandato y todo. Pero la última reforma fue de 1981, cuando José López Portillo era presidente, y no se ha tocado para nada ese artículo. Es el momento que se toque ese artículo, se vea cuáles son las medidas más importantes y darle más funciones a esa Comisión de Salud Federal, porque si no estamos cayendo en lo que estamos ahorita diciendo, que el Yucatán en realidad está en rojo por la alta cantidad de contagios y de fallecidos, pero por pantalones de Mauricio Villalozal estamos en naranja. Y es una contradicción. Pero sí, a ver, déjame retomar esto. Si no me acuerdo, hace 3 semanas, o antes, los diputados aprobaron
que iban a hacer sus trabajos de comisión, ellos aprobaron vía internet, vía internet. Sana distancia. Entonces, si ellos ya aprobaron que van a hacer vía internet sus trabajos, ¿y por qué entonces ahorita ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, o sea, por internet se pueden contagiar? Yo no entiendo. O sea, digo, bueno, o sea, porque, oye, Juan, te voy a contagiar porque estoy por internet y estoy viéndote. ¿O qué onda? Porque supuestamente para eso ellos aprobaron que sea, porque lo pidió, acuérdate, las chicas naranjas lo pidieron, sobre todo la diputada Silvia López, exigió y logró que sea vía, ¿cómo se llama? Internet. Sus trabajos en comisiones y la plenaria y todo, y hasta el secretario de salud, la comparecencia del secretario fue de internet. Entonces yo no entiendo esa declaración de ella, pero ¿de qué dices, para que ella llegue a decir eso es que todos los diputados están de acuerdo. Fue un acuerdo. Entonces yo no entiendo de qué están jugando entonces. Esto evidencia que es una falta de responsabilidad con su función y una falta de responsabilidad, de traición a representar los intereses de la ciudadanía yucateca. O sea, Juan, los diputados entonces no van a cobrar. Eso debería de ser. Bueno, si se porque van a dejar de trabajar, entonces tienen que cobrar. O sea, estoy mal. Efectivamente, ¿no? Así debería de ser. Digo, o sea, si ellos se retiran. Sí, porque para, oye, si te elegí porque simplemente, ¿cómo se llama? Tienes razón, te puedes contagiar vía internet, no sé cómo lo pueda pasar eso. Un virus. Es un virus internauta que puede dar. Internauta, exactamente. O sea, esa modalidad de COVID, la verdad no lo conocía, pero yo creo que son tan genios allá ellos que están pensando evitarse que se contagien. Pero es una vergüenza, Juan. Es una vergüenza de veras de nuestros amigos petronilos. Es muy penoso estas declaraciones y que dejen al garete muchas cosas que bien se podían estar abordando, discutiendo, analizando para darle una salida jurídica, una legislación, para hacer legislación más adecuada a las necesidades que se están presentando. ¿De qué se trata entonces? ¿De que solamente vayan a laborar cuando el Ejecutivo les manda una propuesta? ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, ¿a quién representan? ¿Al Ejecutivo o al pueblo? ¿Sí? Sobre todo que ellos puedan hacer los trabajos hacia distancia, como decían ellos, por internet, o sea, si ya se lo aprobaron. ¿Sí? ¿Sí? Que no tienen la menor... Don Juanito, ya, ajá, por desgracia, híjole, fue demasiado rápido. Sí. De verdad. Pues ahí nada más déjame comentar la contradicción que existe entre esta posición del gobernador de seguir manteniendo en naranja al Estado cuando pues existen otras actividades. O sea, si estamos en naranja, ¿por qué se restringe el comercio hasta las 6 de la tarde y algunos a las 9? Los supermercados, ¿por qué hasta las 9? ¿Y por qué después de las 6 de la tarde no pueden vender otro tipo de productos que no sean solamente los perecederos? La ley seca, ¿qué caso tiene la ley seca si estamos en naranja? Como hay un descontento, déjame decirte, de muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué no dejaron que el abasto de bebidas, de cerveza, fuera por medio de pedido? ¿Sí? O sea, están trabajando las cervecerías, los expendios, y la gente no se expone. ¿Sí? Va y compra su cerveza. No hay bolsillo que aguante un consumo de cerveza mucho tiempo durante toda la semana. No lo existe. Eso es una actitud paternalista y para mí mañosa
para hacer ganar a los clandestinos y a presidentes municipales, jefes policíacos en los municipios, y espero que no llegue ese dinero hasta Vila de Santos. ¿Sí? Don Juanito, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Con sabor amargo.